Radio Educación presenta. Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña el escritor, poeta en lengua náhuatl y académico Natalio Hernández para hablar acerca de los derechos de los pueblos originarios en una nación multicultural. Moda rápida, vulneraciones a los derechos de las infancias es el tema de nuestro reportaje. En el comentario semanal, el desastre de la oposición política en México. En el plano internacional, Francia y Reino Unido, el alivio de una victoria agridulce. Disfrute de la selección musical. Buena tarde, les saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le doy la más cordial de las bienvenidas. Le invitamos a que nos acompañe los siguientes 50 minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 5512-332915 o llame al 5541-55-1060. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Natalio Hernández. Datos y hechos se engalana en esta oportunidad con la presencia del maestro, promotor cultural y poeta de lengua náhuatl, Natalio Hernández, de quien en su momento don Miguel León Portilla, al hacer una semblanza de su persona, señalaba que en un lugar que evoca el árbol de frutas jugosas y de gran sabor, naranja dulce, en el municipio de Ixtlahuán de Madero, Veracruz, nació Natalio Hernández Hernández en el año de 1947, hombre polifacético y luchador incansable en defensa siempre de su lengua y culturas ancestrales. Maestro Natalio Hernández, bienvenido a este espacio. Tasukamati miak tehuatzin Víctor Ixtamatini Tazuani Panteposmecat miak niolpaki. Muchas gracias, amigo Víctor Bárcenas. Me da gusto saludarte en esta oportunidad y bueno, aquí estamos para el conversatorio que has preparado para este día. Así es, Del indigenismo al humanismo es el título de su más reciente libro publicado por Editorial Trajín. ¿Es posible, le pregunto, que en el México contemporáneo se pueda dar esta transición para consolidar un proyecto de nación pluricultural y multilingüe que podamos tener la capacidad de apreciarla en toda su dimensión? Estamos en un momento histórico que reúne las condiciones necesarias para dar este paso del indigenismo del siglo XX al humanismo del siglo XXI. Y digo esto porque el siglo XX fue un siglo en donde la visión que el Estado mexicano tenía hacia los pueblos indígenas era una visión paternalista, no solo una visión, sino una política de atención para estos pueblos con una práctica paternalista, asimilacionista, integracionista. Y ya para finales del siglo pasado, del siglo XX, el Estado mexicano empezó a abrir espacios de participación, pero eran insuficientes, todos lo sabemos. Incluso en 1992, a propósito de lo que se llamó el encuentro de dos mundos, como decía mi maestro León Portilla, o del encontronazo, como lo calificó en su momento también Guillermo Bonfil Batalla, se dio la primera reforma constitucional y quedó establecido en el artículo 4 en 1992, en donde decía: México es una nación pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. 2 años más tarde, tuvimos el levantamiento del EZLN en Chiapas y eso abrió una nueva ruta para una segunda reforma constitucional y todos sabemos que hoy día
ese reconocimiento en nuestra Carta Magna de los pueblos originarios de México se encuentra en el artículo segundo, que sigue estableciendo que México es una nación pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Con esto quiero decir que tenemos el marco jurídico suficiente para que empecemos a vislumbrar entre todos los mexicanos una nación verdaderamente pluricultural y multilingüe. Y esto tiene que ver con el sistema educativo. Y también aquí digo que tenemos ya avances importantes. Tenemos alrededor de 15 universidades interculturales en el país. Tenemos un programa docente México Nación Pluricultural en la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, en donde hay una ventana abierta ya, en donde hay ya varias generaciones de universitarios con esta mirada, universitarios indígenas. Tenemos ya niveles de maestría y doctorado con profesionales indígenas en diferentes campos. En fin, la sociedad mexicana empieza a reconocer la presencia contemporánea de los pueblos indígenas en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito incluso literario y artístico, en fin, en el ámbito de las tecnologías. Entonces, yo creo que están las condiciones dadas para que México por fin incluya a los pueblos indígenas en un proyecto de nación, un proyecto moderno que recupere nuestro acervo ancestral de 5.000 años dentro de la cultura mesoamericana, dentro del proyecto civilizatorio que tenemos como mexicanos y que hemos logrado mantener la esencia de este pensamiento nuestro mesoamericano y lo hemos enriquecido con la presencia de la cultura europea durante los últimos siglos. Es decir, desde hace 500 años a la fecha, hemos sido capaces los pueblos indígenas de la mano con la sociedad mexicana en su conjunto de sedimentar, de asimilar la cultura europea que nos llegó hace 5 siglos. Este es mi primer comentario de carácter general. Maestro Natalio Hernández, ¿qué tanto este diálogo entre esta cultura ancestral mesoamericana que por más tiempo estuvo con nosotros y que además generó toda una cultura cotidiana muy fuerte y que nos da raíz, ahora dialoga con esta etapa de los 5 siglos de la colonia española y hace una especie de mezcolanza para surtir en algo mucho más vivo que nos recuerde nuestros orígenes? ¿Se da esta síntesis o es una confrontación? Yo creo que estamos trascendiendo de la confrontación al diálogo intercultural. Esto lo planteé en 2010 con mi libro, que así se llamó en su momento, de la confrontación al diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Publiqué hace 3 años el siguiente libro que denominé de la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI. Esto que usted me pregunta, maestro Bárcenas, está en ese libro, de la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI. Y este pequeño libro, este pequeño cuadernillo que le he llamado del indigenismo al humanismo, recupera estos dos textos anteriores para plantear ya de manera más puntual esta perspectiva. No es una propuesta acabada. Yo me he permitido incluso decir que León Portilla y Carlos Montemayor fueron los humanistas del siglo XX. Entonces, tenemos que seguir reflexionando para construir entre todos un humanismo que recoja el pensamiento de nuestros pueblos y su cotidianidad, que es donde se teje el humanismo comunitario, el humanismo indígena, contemporáneo, vivo, actual. Esta es la perspectiva que yo veo. No hay una construcción ya de un humanismo que podamos decir, aquí está el humanismo mexicano, el humanismo indígena. Tenemos que reflexionar entre todos, porque históricamente los pueblos indígenas se han visto como pobres, como ignorantes, y en el mejor de los casos para adornar las fiestas o las reuniones políticas o las campañas políticas, con una visión folclorista y paternalista.
Yo creo que estamos en un momento histórico. Si realmente queremos refundar la nación, tenemos que tener esta mirada juntos, indígenas, mestizos, inmigrantes de la colonia, inmigrantes del siglo pasado y los inmigrantes que sigan llegando a México. México tiene un corazón muy grande y ha abierto sus puertas desde la colonia hasta nuestros días, ¿no? Y entonces tenemos que imaginar un México, como dijeron los hermanos zapatistas en 94, de muchos rostros, de muchos colores, de muchas lenguas y de muchas visiones del mundo. Maestro Natalio Hernández mencionaba el asunto del uso político que se da de estas luchas de los pueblos originarios. ¿Qué tanto en este contexto del actual gobierno que está por concluir del presidente López Obrador, esta visión que tiene del humanismo mexicano confluye con esta demanda de generar una transición del indigenismo al humanismo que plantea usted? Yo creo que el señor presidente abrió ya la discusión, me parece que en este año, cuando apuntó que tenemos que caminar teniendo esta perspectiva del humanismo mexicano. Y yo, en mi ensayo que incluyo en este libro del indigenismo al humanismo, es un ensayo que publiqué en 2010. Allí hablé por primera vez del indigenismo del siglo XX al humanismo del siglo XXI. Eso está en mi libro de la confrontación al diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Yo creo que hemos avanzado. El señor presidente abrió una discusión sobre el proyecto de nación. Y yo no dudo que la actual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, va a continuar por ese camino. No hay otra perspectiva. No podemos seguir pensando en un proyecto de nación en donde los pueblos indígenas estén ausentes. Los pueblos indígenas tienen que estar presentes en la discusión y en el desarrollo de este proyecto de nación incluyente, ¿no? En la disputa por la nación moderna, incluyente, diversos rostros, lenguas, culturas y colores, ¿no? Yo creo que el señor presidente, pues, inició este camino. Y yo no dudo que la actual presidenta electa, Claudia, transite por esa perspectiva. No podemos seguir soslayando la participación y la presencia sustantiva de los pueblos originarios de México. Fueron los primeros en historia y los primeros en derecho. Los primeros que nos dejaron incluso la lengua y que se fomenta de qué manera actualmente hay una intención de que estas lenguas no mueran o hay el riesgo de que el no fomento, la no expresión abierta y el escucharlas cotidianamente pueda ser una posibilidad de que se pierdan. Sí, tenemos que en esta etapa que va a iniciar el 1 de octubre, la doctora Claudia, presidenta electa de México, tenemos que retomar algunos temas sustantivos. Por ejemplo, hoy está la discusión de que si desaparece el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI por sus siglas, no debe desaparecer, tiene que fortalecerse. Si la actual legislatura, la Cámara de Diputados y de Senadores ha dicho que debe integrarse al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, esa no es la perspectiva, no es el camino. El INALE tiene que fortalecerse y que tenga representaciones en los estados, una estructura en los estados mínima que acompañe los procesos de planeación lingüística a nivel de los municipios, que es donde están las lenguas enconchadas, soslayadas, marginadas, olvidadas, ¿no? Entonces, esa decisión del Congreso es improcedente. Lo han dicho muchas organizaciones, lo han dicho especialistas. No puede haber una declaración del Estado mexicano, del gobierno mexicano, digamos, sumándose al diseño internacional de las lenguas indígenas, incluso como líder México a nivel de América Latina, y por el otro lado, desaparecer una institución que a las organizaciones indígenas les ha costado por lo menos 30 años de lucha. Entonces, porque lo otro, pues es decir una cosa a nivel político y en la práctica y en las políticas públicas se camina por otro lado. Particularmente el náhuatl es la lengua que más se habla de esta herencia milenaria. ¿Qué otros retos tienen las lenguas para seguir divulgándose en su conocimiento ancestral? Todas las lenguas, todas,
sean mayoritarias o minoritarias, tienen algo que aportar al mundo, al acervo, digamos, mundial, al acervo de cada país, porque es una memoria de los pueblos. Cualquier lengua del mundo constituye una memoria. Entonces, todas tienen que fortalecerse. Pero es un trabajo de planeación lingüística. Por ejemplo, la lengua tlahuica del Estado de México, en donde hay una sola comunidad, pues es tarea del gobierno del Estado mantener viva esa lengua, ya que su canto, que su lengua trascienda al municipio y trascienda al Estado y supere el riesgo de morir. Entonces, lo que tenemos que trabajar de aquí en adelante, indígenas y no indígenas lingüistas de la mano, los investigadores, los académicos, los hablantes, las instituciones públicas, es cómo hacerle para que cada lengua siga viva. Entonces, no estamos hablando solamente de preservar y mantener las lenguas mayoritarias, sino estamos hablando de las 68, 70 lenguas que nos quedan como patrimonio lingüístico de nuestra nación. Y esto implica la reformulación del sistema educativo, para que en la currícula, digamos, de los distintos niveles, aparezca un espacio para que la lengua se hable, se escriba, se reflexione, se cante, desde el preescolar hasta la universidad. De otra suerte, estaríamos solamente declarando que son lenguas nacionales, como lo dice la Ley General de Derechos Lingüísticos, y dejar que mueran en la práctica, en la realidad. Eso no puede. Pues maestro Natalio Hernández, sin duda que es importante fomentar esta herencia cultural que tenemos de tanto tiempo, y le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado a reflexionar sobre ello. ¿Y cuál sería su próximo proyecto a nivel de lo que plantea como escritor? Mi próximo proyecto, que espero salga para el día 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna, es la publicación de un libro que le llamo Iztacamatl. Iztacamatl quiere decir papel blanco o libro blanco, porque el año pasado presenté mi libro Lilamatl, que es papel negro o libro negro. Y como dije, lo escribí en el contexto de la pandemia. Es un tezahuetl, un augurio, un mal augurio. ¿Se acuerda de la visión de los vencidos que nuestro tlatoani Moctezuma el Huicamina se le presentaron muchos tezahuetl, muchos augurios que anunciaban el cambio del tiempo? Y al poco tiempo vino la catástrofe que todos sabemos, ¿no? Como fue la conquista y la colonización, ¿no? Entonces, este libro, Tilamac, se escribió en el contexto de la pandemia, y el libro Iztacamatl es cómo salir de esa oscuridad que nos trajo la pandemia, que no se ha ido del todo. Tenemos que armarnos de alegría y de acciones en favor de la preservación de la naturaleza, en términos generales. Pero también estoy presentando un libro que se llama Timocuepatochan, El Regreso a Casa, en donde propongo que necesitamos abrir espacios en la currícula del sistema educativo desde preescolar hasta la educación superior para que las lenguas indígenas fluyan, porque luego hacemos defensas discursivas, pero en la práctica no pasa nada con el discurso. Necesitamos meter el tema de las lenguas indígenas a nivel local, municipal, estatal, ¿no? Para que los niños se sientan orgullosos de hablar quiligua, de hablar maya, de hablar zapoteco, por región, por municipio, por comunidad. De otra suerte, nos pasaremos otros 50 años defendiendo las lenguas y cada día están muriendo. Pues ojalá vayamos a los hechos. Muchísimas gracias, maestro Natalio Hernández, por aportarnos esta charla aquí en Datos y Hechos de Radio Educación. Muchas gracias a Radio Educación, que le tengo un especial cariño porque hace 30, 40 años yo iba mucho al programa que pasaba en las mañanas, que hizo época en su momento. Así es, muchas gracias. Hasta pronto, maestro Víctor. Si a mi guitarra, si me aferro a esta guitarra, como al corazón de ustedes, no hay fronteras, ni hay paredes, ni mi ánimo se achaparra. Cuando afilo de guaparra, conjuro algún mal que agrede. Ni hay un dogma que me dé de cantar claro y lo que pienso. Dice el cordal que yo tenso, se pudo, porque se puede.
mi verso, en raíces silvestres, en el húmedo subsuelo, donde los labios del cielo besan a lo más terrestre. Cibernético y rupestre, palpita en el diapasón mi amoroso corazón, que donde sea que maduren, junta para que fulguren verso y verso, son con son. Y si el tiempo me da un remanso, lo aprovecho desde luego, y en el internet navego, pero en la sierra me afianzo. Chateo con Dios mientras danzo en la modernización, y por la misma razón, si es árbol que testifica y savia que vivifica, que siga la tradición, porque lo de hoy es lo de más antes, y en tal paradoja abrevo, lo más viejo es lo más nuevo, son crecientes los menguantes, ratones los elefantes, y enigma lo que sucede, el tiempo no retrocede. Y en fin, para comenzar, vengan sones a sonar, y después, que el mundo ruede. Quiero que mi sentimiento sea como el agua de un cantarito que se vacía, que tu recuerdo sea mariposa que va y se posa con alegría. En Doctor Mora, San Luis Victoria, en Atarjea y en Catarina, y tu memoria llegue en las alas de esta agridulce melancolía. Agradecemos al escritor, poeta en lengua náhuatl y académico Natalio Hernández los señalamientos y reflexiones acerca de los derechos de los pueblos originarios en una nación multicultural, y los invitamos a leer su libro Del indigenismo al humanismo. En la música escuchamos El son abajeño, Tierra de mis amores de Guillermo Velázquez y Los leones de la Sierra de Jichú. Con Los leones de la Sierra de Jichú, el compositor ha marcado paradigmas a nivel mundial. La agrupación ya cuenta con más de 40 años de trayectoria a partir del género denominado como huapango arribeño, y ha pisado todo tipo de escenarios a nivel mundial. Guillermo Velázquez Benavides se forjó en Jichú, Guanajuato, desde finales de la década de los años 40, pero desde muy joven, en su andar por los estados de Querétaro y Guanajuato, encontraría la vocación en torno a la filosofía y la literatura, aunque antes ya había estado cerca de convertirse en sacerdote. Su carrera musical comenzó formalmente a finales de los años 70, con la exposición que generaba desde el municipio de Jichú a raíz del huapango, y que le llevarían a la conformación de los hoy reconocidos Guillermo Velázquez y Los leones de la Sierra de Jichú. Desde entonces, el nombre se quedó hasta convertirse en una de las propuestas musicales más atractivas de la región, que se ha visto representada en muchos festivales. Ahora es momento de escuchar nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Moda rápida. Vulneraciones a los derechos de la infancia. Cada vez la moda es más efímera y económica, lo que ha provocado que sus impactos ambientales sean más graves. Este modelo de negocio, que se inició en la década de los 90 del siglo pasado como parte del movimiento que impulsa el consumismo, hoy nos pasa la factura, particularmente a la población infantil, que ve el deterioro de su derecho a un medio ambiente seguro y saludable, y también porque la llamada fast fashion depende en gran medida en el trabajo infantil,
violando los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la educación, la libertad y la protección. Por ser catalogada como la segunda industria más contaminante, solo detrás de la industria de los combustibles fósiles, en América Latina organizaciones como Tejiendo Redes Infancia y El Poder del Consumidor han puesto los reflectores en los daños que ocasiona la moda rápida. Así lo expresa Sofía Castrejón, fundadora de Cuidando a Gaia, al participar en la campaña En Conexión con la Niñez, que impulsa Tejiendo Redes Infancia para visibilizar los impactos de la moda en el medio ambiente y en la explotación laboral infantil. Bueno, algo innegable es pues esta intersección entre la crisis medioambiental y el impacto de la industria de la moda con los derechos humanos. Muchas veces podemos como observar la conexión más directa entre, por ejemplo, la explotación laboral de los trabajadores y que muchas veces en esta industria se permite la explotación infantil, pero pues también podemos observar el impacto ambiental que tiene la industria de la moda en, por ejemplo, la escasez de agua. Esta industria ocupa 1.5 trillones de litros de agua cada año. Es responsable del 10% de las emisiones de dióxido de carbono y pues eso también acaba afectando los derechos humanos porque pues al final contribuye a esta crisis ambiental. Entonces pues es muy importante reconocer esta interseccionalidad y cómo su impacto ambiental tiene también este impacto social. En México hay alrededor de 51 mil menores de edad trabajando en la industria de la moda rápida, de acuerdo con estimaciones del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Países como Bangladesh, India, Indonesia y China tienen los mayores índices de producción de moda rápida, ya que en estos lugares están instaladas las fábricas más grandes de la industria textil. En esos sitios, las infancias se han visto obligadas a dejar las horas de juego por largas jornadas laborales en condiciones inhumanas y con bajísimos salarios. Como parte de la campaña contra los impactos negativos de la moda rápida, Dana Rangel de Niñas Poderosas Colombia comentó otra cara de la moda rápida, que tiene que ver con los daños emocionales que tienen los jóvenes como parte del alto costo de estar a la moda, que se potencia con el uso de las redes sociales. También siento que al tener estas alternativas peores de esas tiendas virtuales que son, digamos, más amables con nuestro bolsillo, también hace que nosotros como jóvenes queramos seguir esas tendencias con ropa que pues se fabrica de una tela de mala calidad, pero que es lo más cercano que tenemos a esas tendencias. Entonces esto no solamente daña nuestra percepción que nosotros tenemos de nuestro estilo, porque estas modas son muy pasajeras, son algo que llegan y a los dos días ya no está de moda o es algo que a los dos días ya no se usa. Incluso la gente ahora mismo es un poco grosera porque al un adolescente no estar de moda normalmente lo excluyen o lo tratan mal. Entonces siento que antes éramos un poco afortunados al no tener este acceso a esta ropa de moda, pero con la llegada de estas tiendas rápidas nos hemos visto un poco alterados. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México destacan que para hacer un pantalón se necesitan más de 7.000 litros de agua y para una camisa más de 2.000 litros. Y toda esa ropa que se desecha rápidamente hoy forma parte de un basurero descomunal de prendas localizado en el desierto de Atacama en Chile, que lo pone en riesgo como ecosistema. En sus redes sociales, Fiona Ocio, una de las principales activistas contra la moda rápida, hace un llamado al consumo consciente de la ropa. Aquí algunas de sus ideas. Empecé a hacer los intercambios de ropa, que son muy sencillos en realidad. Haz de cuenta, sacas tu ropa y haces una reunión con tus amigas, una fiesta, todas llevan la ropa que no usan y la intercambias. Y literal puedes conseguir piezas muy muy chidas, en muy buen estado, y lo que no les gusta lo donan o lo llevan a reciclar según cómo esté el estado de la prenda. Pero también intercambiar ropa es gratuito y son prendas increíbles. Reparar la ropa y modificarla. Esta fue una de las cosas que también no me di cuenta que hacía desde chiquita. Yo cortaba mis playeras, mis jeans, la ropa de mi mamá la modificaba para que me quedara o cambiarla por completo. Yo he cambiado, por ejemplo, un conjunto rosa vintage que me quedaba gigante, lo modifiqué para hacer un saco y unos pantalones y una falda chiquita. Entonces sí, modificar la ropa es una manera de tener algo nuevo y que te da como esa refrescada. Y no necesitas comprar otra cosa.
Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Niños que te asaltan, salen de su alcantarilla. Bookies, bocochangos, de la plaza sube el día. Morros tiran piedras contra un tanque en Palestina. Chavas en el metro mendigando una propina. Maras de cipotes bien armados que vigilan. Meninos de favelas que los guardias asesinan. Chamas de La Habana que nos ven desde su isla. Pibes muertos de hambre, no llores por ti Argentina. Dales amor, dales la vida sin medida, que su dolor sea la espina de tu herida. Que son todos nuestros hijos, suena en el mundo un reloj, infancia perdida, infancia perdida. Chicas prostitutas de Tailandia en una esquina. Reyes del hogar por internet pornografía. Children en lo alto de una high school te acribillan. Niñas en las calles paren más niños y niñas. Dales amor, dales la vida sin medida. Que su dolor sea la espina de tu herida. Que son todos nuestros hijos, suena en el mundo un reloj, infancia perdida, infancia perdida. Marchan y disparan, son adultos de mentira. Corren y se escapan, viven a las escondidas. Son nuestro juguete, el muñeco en plastilina. Son esa piñata que rompemos en su vida. Tomemos en cuenta estas tres acciones: reutilizar, reciclar y reducir el uso de la ropa barata de moda. Es fundamental para que esto de la moda pasajera y de mala calidad siga deteriorando el medio ambiente y vulnere los derechos humanos de las infancias. En la música escuchamos Infancia Perdida del sonorense Gerardo Peña. Él es productor, compositor e intérprete de sus 4 discos publicados en México como solista. En 1984 fundó el grupo Tránsito, de canción contemporánea, con el que grabó 2 discos y participó hasta 1990 en giras por México y Centroamérica. Sus canciones han recibido premios nacionales e internacionales y han sido grabadas por José Feliciano, Eugenia León, Dulce, Mexicanto, Alejandro Filio, Alejandro Santiago, Silvina Tabush, entre otros. Ha escrito música para cine, teatro y televisión. En 1997 fue nominado para una Diosa de Plata por la música de la película El Amor de Tu Vida, S.A. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, información y análisis confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512332915 o marque el 5541551060. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. El desastre de la oposición política. En una situación óptima para el buen funcionamiento de la República, según las teorías políticas y las ideas de Montesquieu, la división de poderes y los contrapesos jurídicos son necesarios para el buen funcionamiento de la cosa pública. Eso es indiscutible. También, en el deber ser, los partidos políticos de oposición tendrían que jugar el papel de establecer los contrapesos necesarios a la confrontación de ideas, proyectos y propuestas distantes de las ofrecidas por el gobierno y sus aliados. También, en el deber ser, los partidos políticos de oposición
tendrían que jugar el papel de establecer los contrapesos necesarios para la confrontación de ideas, proyectos y propuestas distantes de las ofrecidas por el gobierno y sus aliados. De ahí la importancia de tener una oposición propositiva y que genere una visión alterna a la hegemonía que pueda marcar quien detenta el poder. Durante el régimen totalitario del PRI del siglo pasado, se luchó mucho desde la oposición política por arrancar parcelas de poder y, aun en casos extremos y sin éxito, se optó también por una casi suicida lucha armada que no logró los frutos que se buscaban. Tras las elecciones del pasado 2 de junio, que arrojó el triunfo arrollador de Morena y sus aliados en la disputa por el poder, la oposición política parece pasmada y sigue sin entender qué carro le atropelló, y mucho menos tiene noción siquiera del número de la placa de la locomotora que le afectó. Primero hay que reconocer que fue una muy fallida estrategia electoral la alianza política del PAN y el PRI para ir juntos en la contienda. Eso solo confirmó la crítica y certeza del presidente López Obrador de que siempre fueron lo mismo, y aún con diferencias discursivas en esencia, PAN y PRI defendían e impulsaron sin recato en los últimos 30 años los postulados del neoliberalismo, que solo beneficiaron a unos cuantos privilegiados y mandó a la pobreza y el olvido a más de 50 millones de mexicanos. Lo cierto es que solos en la disputa electoral tampoco eran competitivos PAN y PRI, y por eso prefirieron hacer caso a las ambiciones del empresario Claudio X González y soñar juntos con el triunfo electoral. Sin propuesta política y de proyecto de nación serio y viable, y con la clara intención de regresar al poder para volver nuevamente por sus privilegios perdidos, la oferta electoral del PAN y el PRI solo convenció a 16.5 millones de personas, que representan el 27.45% de la votación válida. En gran contraste, Morena y sus aliados lograron 35.9 millones de votos, más del doble de los sufragios obtenidos por los opositores, y que representa casi el 60% de los votos válidos. El mandato de las urnas ha sido claro, sin embargo, la oposición aún no lo reconoce del todo y, sobre todo, no ha realizado una reflexión autocrítica del por qué perdieron en esta contienda fundamental para acceder al poder. En vez de esta necesaria autoevaluación de las fallas en su propuesta electoral opositora, vemos los pleitos internos y las acusaciones por los malos resultados electorales. En las filas del PAN, las diatribas públicas entre el líder nacional panista Marco Cortés y el expresidente Felipe Calderón evidencia que los cuchillos están afilados y que la ropa sucia no se lava en casa. El actual líder nacional panista, seguro en el reparto plurinominal de que gozará de fuero como futuro senador, reclama al exmandatario panista que la mala imagen de su supersecretario, Genaro García Luna, acusado de estar vinculado al narcotráfico, les dañó en la campaña. Calderón, por su parte, lamenta que Marco Cortés, a quien considera uno de los peores oradores y quien más daño ha hecho en la historia del PAN, llegue al Senado. En las filas del PRI también hay pleito interno. Las ambiciones de quedarse en el poder hasta 2032 del líder nacional Alejandro Moreno, alias Alito, han generado rechazo de liderazgos históricos priistas y amenazan con pulverizar al otrora partido hegemónico y lograr su extinción, como casi ya ocurre con el PRD, partido que está en proceso de desaparecer oficialmente al no haber obtenido su registro nacional como partido político. Sí, es muy lamentable no tener una oposición política propositiva y responsable. Lo que tiene el país es una oposición política enfrascada en disputarse migajas de poder y alejados de las necesidades ciudadanas. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar.
conocen más patria que el dinero y traen la impunidad como bandera. Añoran su gobierno chapucero para arrasar con todo en esta tierra. La democracia vale cuando ganan aquellos a quien ellos invirtieron. No pueden aceptar que ya perdieron sus privilegios y que ya no mandan. No podemos quedarnos en sus manos y que sigan haciendo tanto daño. No podemos creer que progresamos si todos se lo llevan unos cuantos. No conocen más Dios que la ganancia, ni más inspiración que la riqueza, y pisan al de enfrente en su arrogancia, confundiendo el valor con la vileza. Asocian libertad con libre empresa y venden a su madre si la compran. Hasta lo más querido lo negocian, hasta lo más sagrado lo comercian. No podemos quedarnos en sus manos y que sigan haciendo tanto daño. No podemos creer que progresamos si todos se lo llevan unos cuantos. Así está la oposición de este país. Impresentables, dirían algunas personas. Solo buscan recuperar las canonjías y el poder que vieron volar desde el 2 de junio. Y escuchamos a Gabino Palomares en su canción Los Fifís. Palomares, con más de 50 años de trayectoria artística, inicia la gira mundial de conciertos y se presentará el miércoles 17 de julio en el Teatro Benito Juárez con su concierto Cantos para Continuar. Palomares retrata en sus canciones no solo la problemática social en México, sino en toda América Latina. Sus temas están hechos para determinados acontecimientos de la historia actual de México. Han sido muy importantes para el avance de la democracia y eso me parece una aportación importante para el desarrollo de los derechos humanos, para hablar contra la corrupción y contra la violencia, que son aristas de una problemática nacional bastante fuerte, afirma Gabino Palomares. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Francia y Reino Unido. El alivio de una victoria agridulce. El domingo, gracias a una mayúscula sorpresa en las elecciones francesas, pudimos ver una postal para la posteridad que solo me trajo a la mente una palabra: alivio. En plazas por toda Francia se veían imágenes similares. Gente que lloraba como si su equipo hubiese ganado algún campeonato tras un largo periodo de sequía. Y, de cierta manera, eso era, pues las multitudes que se congregaron a esperar los resultados de las elecciones no veían ganar a la izquierda francesa desde hace bastantes años. Al otro lado del Canal de la Mancha, la izquierda inglesa también celebraba una de sus pocas victorias en contra de los Tories en toda su historia. Fueron 14 años de gobiernos conservadores en el Reino Unido, que fueron un huracán, pues no dejaron más que destrozos tras su paso. La victoria del moderado y poco carismático laborista Keir Starmer es símbolo del hartazgo tan profundo que sentían los británicos del autodenominado Partido de la Nación. Ante estos hechos, que nos regalaron entrañables imágenes, no se debe de echar las campanas al vuelo,
no dejan de ser victorias agridulces, pues la extrema derecha francesa y su homóloga en el Reino Unido está creciendo de manera callada, pero firme. Además, con el olor a victoria que trae la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, el avispero de extremistas en Europa no tardará en ser golpeado. Fueron victorias encomiables de las izquierdas, sí, pero son más la calma en medio de la tormenta que el fin de la tormenta en sí. ¿Por qué señalo lo anterior? Simple. Los problemas estructurales que han hecho salir a la extrema derecha de la marginalidad a la que estuvo sometida desde hace décadas siguen con nosotros. En Europa, como en gran parte del mundo, la crisis financiera de 2008 fue una hecatombe que, en muchos sentidos, no ha parado de generar secuelas. La generación de millennials, a la que le tocó aquella crisis, ha tenido un panorama muy complicado que les ha hecho sobrevivir, más que vivir, hasta bien entrados sus treintas, lo que, en términos futboleros, los ha vuelto las fuerzas básicas de la ultraderecha. Y ni hablar de los más jóvenes. Aunado a la frustración generada por lo dicho anteriormente, se añade un aumento exponencial de la inmigración al viejo continente. Esta ha sido provocada por una mezcla de conflictos bélicos alrededor de Europa y por lo duro que ha pegado el cambio climático en África, lo que ha llevado a millones a buscar un lugar donde puedan, al menos, sobrevivir. Esto ha despertado el fantasma del racismo, el cual nunca se ha ido de Europa por su profundo pasado colonialista. Esto ha provocado que mucha gente, en especial los votantes de mayor edad, escojan partidos que busquen parar los potenciales cambios que las olas de migración masiva han traído al viejo continente. Por si fuera poco, a los anteriores factores se le aúna la creciente desconfianza en las instituciones. No es un factor nuevo, pero ha sido constante a lo largo de los años, como lo demuestra el barómetro de confianza Edelman, uno de los reportes anuales más importantes al respecto. El problema principal es que las poblaciones más vulnerables en Europa ven a sus gobiernos alejados de sus necesidades. Sienten, no sin razón, que los sacrificios que ellos tienen que hacer frente a las amenazas contemporáneas son superiores a las que otras clases sociales realizan. Por ello, en los últimos años hemos visto la protesta de los chalecos amarillos en Francia o las protestas de tractores que inundaron todo el continente. Es por ello que a los vencedores en Reino Unido y Francia se les presenta un escenario complicado. ¿Cómo es que deben acercarse a sus gobernados? ¿Cómo pueden abatir décadas de una creciente desigualdad aupada por un sistema neoliberal al que no hemos encontrado alternativas en Occidente? En el Reino Unido, Keir Starmer afronta un escenario complicado, pues su victoria fue más un voto de castigo hacia los Tories que uno de apoyo a su partido. Habrá que ver cómo logra reformar un estado en franca decadencia, uno que cada día se aleja más de su pasado de poder hegemónico mundial. En Francia, la izquierda ganó en una coalición de cuatro partidos que necesitan, primero, ponerse de acuerdo entre ellos para sugerir un candidato viable, para negociar con el partido de Macron quién será el próximo primer ministro del país. Tras años de un poder unilateral, el presidente francés tendrá un parlamento dividido en tres partes que hará muy complicada la gobernabilidad del país de aquí a las elecciones presidenciales de 2027. La cohabitación entre un primer ministro y un presidente de distintas formaciones políticas se prevé más que compleja. Son tres años en los que la extrema derecha podrá seguir avanzando como oposición. A pesar de este panorama, no cabe duda de que el alivio es real. Tanto en Reino Unido como Francia, son sociedades mosaico donde conviven cada vez más personas de diversos orígenes y que deben de trabajar juntos, sí o sí, para restablecer los privilegios que han ido perdiendo con el paso de las décadas. Pero, a pesar de todo, la pregunta permanece. ¿Cómo frenamos el ascenso de la extrema derecha? Muchas gracias por tu escucha y comentarios. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos, el siguiente viernes. Les guerres, y'a du monde pour les guider, vite, y'a personne pour les faire. Je veux me cramer pour mes idées libres, je veux me cramer pour mes frères. Le doigt en l'air pour les six trains, c'est news dans l'angle mort. Je coule ces tremblements, fuck le rassemblement. Un pays de facettes, le revers de la médaille sur toute la longueur de la A7. Faut qu'on rembobine la cassette. La menace vient droit des cités, ma gueule, on vote contre les ports. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Y'a quoi dans le code de la Benz? Y'a quoi dans la poche de ma veste?
tout ça à côté de ma face. Mange un contrôle facile. Quand les petits frères on s'inquiète, ils se font tamponner en veste. Moi veulent pas la paix mais la guerre. Pour ça que les riches ne restent. Hier je propose un octogone à Bardella. Ferme les frontières, mais la dope remontera de Marbella. Quand même, donc ouais c'est pour ça que je les ken. Donc ouais c'est pour ça que j'ai la peine. Donc tous les jours fuck le RN. C'est déjà, c'est on n'est pas différent, mais faut différent. Pas différent, mais faut différencier. Lève-toi, va voter, faut pas rester assis. Voir que c'est nous la France, c'est bâtarisson. Voir que c'est nous la France, c'est bâtarisson. Si tes pensées racistes, va les mettre dans ton cul. Ils vont péter un câble, je vais voter à gauche. Mais c'est pas que pour la Lega du Cana. Lega du Cana. Ils ont tenté de nous sous-informer, fais pas genre t'as pas remarqué là. Je fais la passe que vers la gauche, qu'elle soit en quoi que soit en Margiela. J'ai pas le politicien, genre je fais pas trop le Mandela. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on vote pas Marine et baise la mère à Bardella. Être honnête, moi j'ai jamais voté. Je suis de l'autre côté, les gars, je vote pas. Mais bon, je suis très étonné, leur programme me fait pas rigoler. Allez niquer vos mères, Marine et Bardella. Bientôt je me barre de là. Leur assistant pose quand sur la compo, il va marquer les blases de grisou quand t'es Barcola. Anti-RN, façon tu les reconnais. Des affiches déchirées devant le collège. Mino inconscient, j'insultais le FN, mais je comprenais pas. Dos elecciones que volcaron a los jóvenes a las urnas para dar un giro a lo que se veía como el triunfo de la extrema derecha en ambos países, Francia e Inglaterra. Ahora seamos testigos de cómo se desenvuelven los nuevos gobiernos. Y así sucedió. Como lo dice la canción, no pasarán. Los racistas de ayer y de hoy serán los diputados de mañana. Tengo la triple nacionalidad y no puedo elegir entre las tres. Es uno de los versos de No Pasarán, un tema de más de 9 minutos en el que una veintena de raperos franceses muestran su rechazo a la extrema derecha de Agrupación Nacional, RN por sus siglas en francés. Lo mejor del rap contra lo peor de la política, señalan los productores en la descripción del tema en YouTube. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora datos y hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Gala García y Adriana Cornejo. En el equipo de producción, Fortino Longines, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.